Hola, hola, bienvenida un día más al mundo de Roxana. Y hoy voy a compartir ideas que ya creo que he comentado varias veces y ahora lo voy a realizar porque seguro que te va a interesar o te va a gustar esta idea. Antes de empezar, te cuento que ya hemos empezado primera clase de bordado libre o colchado libre y con estas clases aprendemos a acolchado libre y creamos algunas muestras, ¿vale? Como estas, por ejemplo. Esto hemos hecho en la primera clase que le he dado pasos para principiantes, para hacerles primera amistad con esta técnica que seguro te va a gustar. Y ahora te revelo algunas ideas para aprovechar de estos bloques que seguramente para conseguir, para aprender, para dominar la técnica, tendrás que hacer unas cuantas, ¿no? Yo recomendé mantener un tamaño. El tamaño de bloque creo que no lo nombré, pero cada uno ya verás qué gusto vas a sacar tú. Yo aconsejo empezar por algo chiquitito. Mi muestra pues equivale a una carpetita. Esta, por ejemplo, creo que A4. No, A5, perdona, A5. ¿De acuerdo? Yo pues lo preparé sin querer, la verdad. Pues creo que me ha salido un poquito más, pero mejor todavía. Ahora te lo voy a dar tamaño. Y lo que te propongo es rellenar esta carpetica, que es un archivador, ¿no? Una carpeta archivadora de estas muestras. Primero, para que tú te acuerdas tu primer paso, seguramente que vas a tener muchísimo cariño a tus muestrecitas. Segundo, como vamos a dar tanta, y a la hora de elegir un bordado que otro, un dibujo que otro, a lo mejor ni te vas a acordar, ¿vale? Porque todo esto, yo no sé, yo creo que va a dar para años, porque es muy amplia la técnica, muy amplia. Y a lo mejor abres y vas pues eligiendo, pero para dar un poquito de sentido, que yo ya sé que soy doña organizadora, por favor, que me dicen organizadora, pues no, intento ser, pero hay que organizar mucha cosa. Y pues vamos a dar un sentido, vamos a crear unas hojas de bolsillitos para guardar miles de cosas. No voy a decir ni lo que hay que guardar. A lo mejor vas a hacer esta carpeta para tus hijos para guardar lápices. Yo voy a guardar aquí hilos repetidos. Este, por ejemplo, que son empiezan por 30 o empiezan por 37 hilos Moulinet, que la quiero guardar aquí así alisaditos, ¿no? Y me gustaría crear unos bolsillitos o hacer un organizador de hilo. Yo voy a dar varias ideas, pero en este vídeo solo voy a dar una idea. Ya según vamos a rellenar nuestra carpeta, según trabajamos con la muestra, rellenamos nuestra carpeta. Hoy voy a dar una idea, ¿vale? ¿De acuerdo? El tamaño de mi muestra, te la voy a decir cuál es, que son 18 por, esto ya con margen de costura y tal, por 22. También vamos a necesitar un plástico transparente, plástico cristal. ¿Por qué? Porque mi idea es ver colores de hilo que tengo ahí. En el caso que tú, yo qué sé, vas a guardar ahí lápices o botones, puedes utilizar tela, puedes utilizar un plástico semitransparente o un plástico con dibujo. Este es un bolsillito, lo que vamos a crear. Vamos a utilizar, pues digo, a tu gusto un poquito, ya que no voy a tal, cremallera o snap o cualquier tipo de cierre o sin nada. A lo mejor vas a crear bolsillitos abiertos. Y la máquina de coser, evidentemente. Y también vamos a necesitar esta maquinita de ojales, de crear ojales. ¿Por qué? Porque vamos a incrustar aquí en nuestro archivador esta hoja y vamos a crear unas cuantas. Al final de rellenar esta carpetica, que yo no sé cuánto entra, creo que 5 o 6 hojas seguro, coseremos una funda, ¿vale? Porque esto no. Pero claro, a mí me gustaría aplicar aquí una técnica o algo interesante, algo decorativo que me agrade. Vamos. Pues nada, vamos a empezar.
Bueno, vamos a empezar. Esto va a ser súper sencillo, pero yo quiero compartir como idea, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, como siempre, por nuestro plástico. Y vamos a coser esto, como siempre, porque hemos hecho esto miles de veces. Primero vamos a coser el bies y tapar una parte de bies, ¿de acuerdo? Una parte de bies vamos a tapar. De aquí. Bueno, así te tiene que quedar. Yo estoy utilizando dos tipos de bies. Uno es más finito y otro es más gordito. Así que este ya la guardo. Ahora lo que vamos a hacer es, con ayuda de otra prensa tela para la cremallera, una prensa tela especial, ¿por dónde andaba? Por aquí. Esta es. Vamos a cambiar prensa tela y vamos a coser nuestra cremallera por aquí, por este borde, por el borde del bies, ¿de acuerdo? Ahora, una parte muy importante es conseguir que nuestro proyecto está bien de tamaño, o sea, que bien de tamaño, que no sale torcido y tal. Y vamos a igualar nuestro proyecto y todo el plástico que nos sobra por recortar. Por cierto, no se lo has dicho, el trozo de plástico yo lo recorté igualísimo de mi retalito, ¿vale? Igualísimo. Así que, claro que me sobra, evidentemente. Lo que voy a hacer es... Por cierto, que yo el bolsillito le voy a hacer con cierre, como si fuera un sobre, pero, yo la parte de la derecha, la parte del bordado, le voy a dejar por fuera. Y aquí es donde voy a crear el bolsillito, porque esto lo voy a rellenar de cosas, aprovechar, pero por aquí cuando giras, pues puedes disfrutar todavía del bordado o... para acordar motivo y tal, o simplemente para aprovechar, porque se entiende que los primeros primera muestra no te va a salir bien bonita, vamos. Saldrá como saldrá, evidentemente, normal. Y por cierto, el bolsillito, yo que estoy ahora acordando, ¿os acordáis que hemos hecho estos estas bolsillitas para guardar? Yo aquí guardo, pues, lápices textiles, ¿de acuerdo? Lápices para textil. Y en este bolsillito yo guardo cúter rotatorio, porque a mí me da rima estas cosas y prefiero fundita, ¿eh? Así, la guardo mi cúter, los dos. O cuchilla textiles, como queréis llamar. Así que el bolsillito lo podéis hacer en el medio, ¿eh? Y guardar en esta carpeta vuestra herramienta de costura. Guardar hilos, guardar cúters, guardar lápices. En vez de tener ahí historiado como yo, ¿eh? Pues guardar en una carpeta y tener una en estantería. Buena idea. Voy apuntando que esta carpeta son muy económica y puedes comprar lo que tú quieres comprar. Pues nada, ahora mismo lo que voy a hacer, solamente para comentaros, que lo que voy a hacer es poner mi hoja bien derechita, porque al bordar, pues primero se encoge un poquito, ¿de acuerdo? Y segundo, pues sí, yo creo que lo he recortado mal y no está muy, muy recta como yo la quiero, ¿vale? Es que recorté a ojo. Cuando la tienes tamaño perfecto, lo que vamos a hacer es igualar el plástico. Yo la tengo ya tamaño perfecto. Lo recorto. Que esté bien todo. Y ahora te enseño cómo recortar el plástico. Porque hay un puntito que no podemos dejar sin respetar. Yo tengo muchísimos trozos de estos de practicar bordado, porque a lo mejor pues estoy creando bloques para aprovechar retal en técnica pizza, etc. Hay muchas. Y pues no lo tiro. Son muestras, pero no lo tiro. Vamos a juntar
el borde de la cremallera con unas pinzas, porque es aquí donde vamos a hacer unión, ¿de acuerdo? Sí. Y vamos a recortar primero una parte, esta por ejemplo. Ahora vamos a sujetar también con pinzas. Así se recorta el plástico. Mejor porque plástico también un poco indómito. Y ahora recortaremos las partes por laterales. Ya. Y aquí también. Ya. Ahora, ya hemos terminado porque solo queda cerrar nuestro proyecto con bies, ¿de acuerdo? Que voy a utilizar estos trocitos que quedan aquí y hay que aprovecharse de ellas. Bueno, no hay ni inicio ni el fin. Nada, que ahora lo encontraré, porque esto imposible. Ahora, vale. Lo que yo ahora creo que voy a hacer es ovalar mis esquinas. Siempre lo hago, no es manía, no. Tiene un propósito, chicas. No es manía mía. ¿Sabéis por qué lo hago? Porque al coser bies... Al coser bies, por cierto, este proyecto también lo recomiendo. No sé por qué no os gustó este sobre, porque la puedes enganchar y aquí donde tengo las reglas blandengues, las reglas que son, y las guardo aquí a mano. El propósito, ¿cuál es? Que cuando coses el bies no es lo mismo hacer los piquitos que coser de golpe todo alrededor, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil. Muchísimo, muchísimo más fácil hacer así. Así que yo ya se lo he dicho que voy a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar de esta imagen, de este bordado. Porque esto para mí es la cara. Esto para mí es la parte de forro. Entonces vamos a hacer así. Y yo lo que voy a hacer es ovalar esquinas, sí. Que con bies así se cose muchísimo, muchísimo más fácil. Aunque aquí tengo cremallera y no pasa nada. Esto puedes hacer también en dos viajes. Por ejemplo, coser primero por la parte del plástico y por la parte de la cara, coser a mano, que creo que no lo voy a hacer porque primero es una muestra, ¿de acuerdo? Y segundo, que es un organizador, es que es un organizador. Así que esto se supone que tendré que crear en una tarde 20. Ahora rebuscar todos los bloques que tengo por ahí y crear una carpeta. Y tú también, todos los bloques de patchwork, todo lo que tengas ahí, a buscarlo, ¿eh? Y crear estas hojas organizadora y fabricarte una carpetica. Porque estas carpetas, seguro, este archivador lo tendrás por casa, segurísimo. Tamaño, la que tú quieras. Y bloque de patchwork. Bloque de patchwork bonito. Entretelar o guatear y crear estos bolsillitos, porque primero son bonitos y segundo ahí puedes guardar tus cosas de costura, que sé, miles de cosas ahí. Genial esto. Pues ahora el propósito de encontrarme aquí inicio el final. Aquí. Y yo, primera parte,
le voy a, vamos a abrir nuestro bies. Yo les voy a doblar, como siempre lo hago. Esta es mi manera de hacer, ¿de acuerdo? Y yo empezaré por de abajo. Y voy a coser todo este círculo alrededor. Por cierto, que aquí es donde vamos a colocar dos ojales, ¿de acuerdo? En el caso que tenga una dirección, o en el caso que aquí tienes tú una aplicación, o simplemente una tela bonita, o no sé. Esto es importante de tener, hay que tener en cuenta, y ya está. Pues nada, voy a coser mi bies todo alrededor. Por cierto, para este proyecto también no estaría de mal aprovecharse de los bies fabricados por ti. Bueno, así te tiene que quedar. Yo lo recorté la costurita de aquí. También he hecho unos piquetes por la parte del bies. Y ahora lo que vamos a hacer es voltear. Es aquí donde yo pues te propongo hacer a mano o a máquina. Depende, como a ti te gusta. Si vas a tardar mucho y te disgusta, pues a máquina. Y si no te disgusta, pues a mano, que siempre se queda mucho más bonito, más curioso, más profesional, ¿eh? De verdad, más profesional, sobre todo si lo haces para ti. Yo entiendo si es un caso de venta y hay que hacerlo 100 al día, pues ya. Pero si es para uso propio... Y hay veces que la gente hace al revés. Para uso propio lo hacen rapidito y para vender se esfuerzan porque la vida es así. Así por todo el alrededor. Así se queda, la ventanita aquí se queda. Este es nuestro bolsillito. Aquí puedes enganchar algo. Yo no la quiero gastar cosa para esto porque son cosas, ya te digo, de organización. Y ahora, cuando terminamos esto, tenemos que... Esto evidentemente te tienen que encajar perfecto. A mí perfecto. Yo a partir de ahora tendré que seguir este tamaño, aunque no importa. Puedes hacer una igualada, puedes hacer una redonda, puedes hacer una rectangular o un bolsillito chiquitito. Esto a gusto de consumidor. Lo que hay que hacer ahora es centrar bien tu hoja, ¿de acuerdo? Centrar bien y marcar aquí dos circulitos. Aquí, uno aquí y otro aquí, que te coincide con la anilla para enganchar, ¿de acuerdo? Y es aquí donde vamos a incrustar nuestros ojales. Yo quizá esta parte no sé si podré compartir porque necesito una mano masculina porque no tengo fuerza. Así que, bueno, nada, primero paso por paso. Pero ya sabes el final, vamos, que esto no tiene misterio. Pero como idea, yo entiendo que con técnica aquí no se puede lucir porque son simplonista. Pero como idea, a lo mejor aporta mucho, ¿verdad? Ya no tienes que fabricar tapadera ni nada. Y estas hojas puedes crear aquí unos carriles para bobina. Y hacer tu biblioteca, pero fuerte, ¿no? Puedes o sea, que hacer estas bolsillitas o bolsillitas textiles, es que cada uno como quiere. Y también vas a tener aquí tus muestras de patchwork o tus muestras de bordado de recuerdo. Como idea, vale. Ay, se me ha olvidado grabar, pero no pasa nada. Bueno, yo al final opté por coser a máquina porque esto se supone que hay que hacerlo rápido y tal, ¿no? Así que pensé, no, a máquina, y lo que he hecho es agujero, ¿vale? He hecho una prueba y yo sinceramente no puedo, no tengo fuerza en la mano. Mira, un hombre se ha hecho y no se ha enterado, pero yo probando y digo no puedo. Así que yo les voy a pedir ayudica a mi parte masculina para que me
ayudan con esta maquinita, porque que no puedo apretar. Por mucho que aprieto, inclin que soy, valgo para muchas cosas, pero para algunas no valgo. No pasa nada. Pues aquí tenemos el bolsillito, todo perfecto. Mira, he hecho ya agujero, que no podía ni hacer agujero con la mano. Así que ahora cuando puede, que me haga aquí las cositas estas, ¿ves? Que he hecho ya agujero. ¿Esto cómo se hace? Por la parte de pompa, esta tiene dos partes, el olla y agujero, vamos a decir, y una pompita. Y las chapas también tenemos de dos clases. Una más larga y otra más corta. A ver, esta es la más larga, ¿de acuerdo? Y esta es la más corta. Y la diferencia es que una tiene aquí dientecitos y esta es lisa. Pero se nota que es más larga y más corta. Por la parte bonita tiene que ser esta más chata, ¿de acuerdo? Y esta, pues, por la parte de atrás. En mi caso, va a ser aquí la parte bonita y aquí la parte feucha. Esto hay que colocarlos aquí por dentro. Aquí. Colocarlos aquí por dentro. Y colocar de esta manera que la parte de pompa entre encima. Y ya está. Y luego cambiarlo. Poner esta parte aquí. Y la parte de pompa que te entra por aquí. Y ya está. Pero ya os enseño el resultado final porque no voy a poder hacer. No puedo apretar. No tengo fuerza. Bueno, ya lo he terminado. Por cierto, la carpeta esta. Es que no paro yo de promocionar a mí misma. Pero es que de verdad, yo las cosas que hago, alguna me gusta tanto de organización. Y esta carpeta lo recomiendo. Sobre todo para los chismes de estos que son... Yo qué sé, ¿dónde la vas a guardar? ¿En cajas, no? No sé, muy incómodo. Esto también lo recomiendo mucho. Lo único que yo no lo puedo usar porque me cuesta mucho apretar. No puedo apretarlo, pero es una cosa que me ha gustado. No me arrepiento de haber pedido esto. Por cierto, esto alicate creo que de Shein. Bueno, esto se puede vender. O sea, que se puede comprar hoy el día. Mira, así está, gordita y tal, pero yo la tengo en estantería y siempre tengo a mi alcance. Pues nada, así se han quedado los ojalitos de estos. Gracias a mi parte masculina, si no, no podré. Otra cosa, que esto hay que forrar, evidentemente, porque sí. Y así va a estar colocadita aquí, primera parte, a ver, primera parte de nuestra organización, que se supone que esto vamos a crear mucho más el tamaño adecuado, porque mira, lo importante es que no me sobresalga de aquí. El tamaño final, ¿Habéis acordado que yo al inicio lo he medido y se lo he dicho cuánto es? Ahora ya no me acuerdo. Pero el tamaño final es, pues, 17,5 por 21, ¿de acuerdo? Así. Y pues nada, yo se lo he dicho que aquí quiero guardar hilos repetidos. Que no la quiero embobinar porque son hilos repetidos. Y si la tengo de esta manera, mira, luego se quedan primero en un aspecto feo, ¿vale? Y segundo, es que voy a acabar con ellos porque esto hay que tenerlo bien organizado. Bien guardaico, así. De hecho, no. De hecho, hay que colocarlas de esta manera. Primero voy a colocar
y luego lo guardaremos. Yo lo que quería, la idea es colocar así en una, que estén aquí todo en plástico y que yo lo vea lo que tengo. Si me falta hoja, hago dos o tres hojas con el mismo número. Esta es la idea, chicas. Hago dos o tres hojas, si hace falta, claro. Luego puedo dar la vuelta para ver los números y todo esto, pero ahora no me hace falta porque son repetidos. Y lo que quiero es que estén aquí todas. A la vista, acopladitas. Esta es la idea mía. ¿Sí? Primero voy a tener menos bolsas de plástico y segundo, el número este lo voy a recortar. Les voy a colocar por aquí y ya está. Ya las voy a tener, ¿veis? Además, si no, se ve que empiezan por 30. ¿Veis? Empiezan por 30. Yo de 30, esto es lo que tengo, no tengo más, pero me gustaría crear, por ejemplo, si tengo más hojas de hilos repetitivos, pues mira, aquí. Porque en estas bolsas es caótico. Y yo misma me oriento ahí, digo, no. Esto es la manera perfecta. Y luego pues lo colocaremos aquí. Y ya está. Y vamos a tener aquí nuestro hilo repetitivo. Y además, aprovechando los bloques de práctica que vais a hacer mucho, mucho. Igual que yo a lo largo, pues de vez en cuando me engancho y hago un bloque o dos para yo qué sé, para neceser o tal, o para practicarme algo, o para testar los hilos, es casi siempre. Pues nada, chica, espero que te haya gustado la idea, sobre todo es esto, es una organización. No sé cómo voy a titular este vídeo, pero vamos a continuar y crear más hojitas con más bloques. También no es mala idea hacerles una cremallera por la mitad o crear los estantes para dejar ahí hilos, por ejemplo, repetidos embobinados o hilos sin etiqueta, no sé qué tal te parece la idea. O guardar aquí paquetes de agujas, en fin, crear muchas hojas estas y tener nuestra biblioteca repetitivas y tal con estas carpeticas organizadoras, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos muy, muy pronto. Os quiero mucho y gracias por apoyo, ¿vale? Muchas, muchas gracias. Chao, hasta pronto.